Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se comunicó con Iván Duque, el de Colombia, para expresarle apoyo luego del ataque con disparos que sufriera el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia en la frontera con Venezuela. Esto fue el viernes pasado. Biden también prometió 2.5 millones de vacunas para Colombia. Defendió los derechos de los manifestantes pacíficos ante protestas antigubernamentales que cumplen 2 meses y reiteró su compromiso en la lucha en contra del narcotráfico. Según el Ministerio de la Defensa de Colombia, los rebeldes que se marginaron del pacto y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional estarían detrás de esta agresión.